Mi nombre es Juan Carlos Benavides Duque, yo soy doctor en ecología de ecosistemas, soy biólogo, mi profesión es estudiar el ciclo del carbono en páramos y ecosistemas altoandinos. Mi nombre es Felipe Andrés Echeverría Costa, guía profesional de turismo desde el año 2004-2005. Me he desempeñado como guía desde ese entonces, tratando pues de especializarme en la montaña como tal, en el hiking, en el trekking y en la escalada en los glaciares del Parque Los Nevados, básicamente. Mi trabajo básicamente consiste en desarrollar y gestionar investigaciones que estén relacionadas con el impacto del cambio climático en los ecosistemas de alta montaña en diferentes partes del mundo. La amenaza más inminente para cualquier área natural como un parque protegido como este es la interacción con la gente, o sea, la tala, la quema y el ganado. Pero a gran escala es el cambio climático en el que en realidad es como la gran fuerza detrás de todo. Porque usted no puede pelear contra el cambio climático. Y esos procesos afectan en gran medida los servicios que salen de acá. O sea, el agua que llueve sobre las laderas se acumula en los humedales. El agua que llueve a muy altas elevaciones se acumula en los glaciares. Y estos sistemas liberan el agua poco a poco. O sea, cuando el agua debería escasear, estos sistemas liberan el agua. Lo que hace que sean como ecosistemas estratégicos o sistemas estratégicos para el beneficio de los humanos que vivimos hacia abajo, y no tanto el consumo, como lo es también el uso agrícola, que es tal vez lo que más agua consume en el país. Y aunque es una zona bastante frágil, ¿no? Bastante delicada. Los ecosistemas de alta montaña son aquellos sitios, pues como con naturaleza, que no son necesariamente bosques y que están por encima de los 2.800 metros de altura. Se denomina más o menos esa altura porque es la altura a la cual se condensan muchas nubes y entonces se forman los bosques de niebla y esos aspectos. Y a partir de ahí las plantas empiezan a estar muy limitadas en su crecimiento por la baja temperatura. Juan, mírate. Aquí a nuestro amigo Frailejón. ¿Sabe por qué le dicen Frailejón? Dice que por... llegaban los españoles a colonizar, encontraban en estos páramos la neblina, los veían como personas, entonces los asociaron a los monjes, a los frailes, como tal. Sé que hay muchas especies de frailejones, pero pues este es muy del Parque Los Nevados, es muy común en el Parque Los Nevados esta especie. Lo que tengo entendido es que es Speletia harveyana, su especie centroandina. Sí. Ellos, pues hay muchas especies y hay mucha confusión con las especies porque ellos se parecen mucho. Pero hay varios investigadores colombianos que trabajan como en tratar de entender cuáles son, cuántos hay, de dónde vienen. Se cree que vienen de Venezuela. ¿Usted sabía que es una de las plantas más amenazadas del país? No. Sí. ¿Precisamente por los páramos? Sí. En general. Claro, y también por el simbolismo que representa como en la cultura de nosotros en Colombia, que siempre asociamos los páramos, los frailejones, como a esta parte de las montañas. Entonces ha sido como un objeto de conservación bien importante. A un frailejón no se le puede tocar ni con el pétalo de una flor. Y entonces es una planta protegida. Su teoría de crecimiento pienso que varía de acuerdo a muchos aspectos, pero una de ellas habla de crecimiento pues en general lento y de centímetros por año. ¿Sabe? Eso es como un aspecto que la gente cree culturalmente, pero no es real. Ellos crecen relativamente rápido. O sea, ellos pueden crecer entre 5 y 10 centímetros al año. Eso quiere decir que usted en 10 años tiene 1 metro, en 20 años tiene 2 metros. O sea, esta planta aquí podría tener 30, 35 años. Seguimos. A ver si alcanzamos la lluvia. Vayamos a caer. ¿Tan fuertes estos cojines de distiquia? Sí, aunque es una zona bastante frágil, ¿no? Bastante delicada.
Felipe, ¿usted cuánto cree que tiene eso de profundidad? Wow. No sé, ¿dos metros? ¿Un metro? Tiene por ahí entre 5 y 6 metros de profundidad. Está aquí hacia abajo. ¿Sabe hace cuánto se inició a formar esto? Este paisaje se inició a formarse por ahí 1000, 2000 años, 1500 años, más o menos, que es el tiempo desde que los glaciares estuvieron en este sitio. Ajá. Esto se llama distichia y es un humedal muy particular porque forma estos cojines súper duros, son los que uno brinca, pero todo por debajo es agua. Y es sólido como una roca. Son reservas de agua, ¿no? Y es uno de los tres tipos de colchones de agua. Que, claro. O de los tipos de colchones de agua que tenemos al interior del parque. Normalmente este se encuentra donde hay más humedad. Pues para nosotros pues es como lo visible con lo que lo relacionamos. Donde hay mucha agua, mucha humedad, está el distichia en grandes cantidades, pues sí, asociados. ¿Y los turistas te preguntan sobre el distichia? Sí, claro, les llama mucho la atención. Nosotros, y pues bueno, dentro del conocimiento es... Me gusta recalcar mucho como el trabajo en equipo que hacen estas plantas. Cada dientecito pues que aquí entramos ya en detalle, lo vemos como una planta independiente. En este caso se unen muchas para formar esta colonia. Esta colonia, uh-huh. Este cojín fuerte. Y darle la textura. ¿Sabe cómo se llama eso? Un ingeniero de ecosistemas. Hay ciertos organismos en el mundo que son capaces de modificar el sistema alrededor de ellos. Y eso que usted acaba de decir es el ejemplo perfecto de lo que un ingeniero de ecosistemas hace. Muchas de ellos se agregan y cambian todo alrededor. Me permiten que generan condiciones ideales pues para ellos. Sí. Seguimos ascendiendo. ¿Será que nos falta mucho? No, ya estamos muy cerca. Aprovechando. Más o menos en 1950, un investigador colombiano de nombre José Cuatrecasas, que trabajaba en Washington, fue más formal acerca de la clasificación de estos sitios. Y él identificó que estos páramos donde estamos ahora se podían dividir en tres zonas particulares, acorde a una combinación de la elevación y la apariencia de la vegetación. Entonces él denominó el subpáramo, el páramo y el superpáramo. El subpáramo se caracteriza porque tiene muchos arbustos. Y es muy cerrado como para caminar, no es fácil atravesarlo, porque hay muchas plantas leñosas, aunque no llegan a ser árboles que lo habitan. Cuando llega al páramo empieza a observar más pajonales de calamagrostis, de estos pastos tan normales que vemos en los páramos, y los frailejones, que son estas plantas grandes que crecen como frailes, del género Speletia. Y finalmente llegamos al superpáramo, que es un sistema donde las plantas están bajo un estrés de temperatura tremendo, donde hay una congelación del agua cada noche durante el año, lo que previene que muchas plantas puedan crecer allí y tiene una alta radiación ultravioleta. Los deditos, los licopodium. Ah, claro, los licopodium. Bien bonito, tengo entendido de que por el crecimiento de esta cordillera estaba bajo el mar, ¿no? Sí. Y esas son plantas muy similares a los corales, pues en muchas ocasiones tienen mucha similitud, sí. Pues se parecen, pero no tienen nada que ver con la historia. Esto viene de otra cosa. Estos son plantas muy parecidas a las, pues relativamente parecidas a las plantas que vimos ayer. Estas son plantas sin semilla también. Ellas se producen por esporas y las esporas se producen aquí en las hojas, en la parte de abajo de las hojas. Fíjate, ahí sacamos unas esporitas. Sí. Ellas se reproducen ahí. Esto es lo mismo que sacamos ayer, ¿se acuerda? Sí. Cuando sacamos las esporitas de lisoetes. Ajá. Esto es lo mismo, ahí sacamos esporas, pero de licopodio. Frailejones, ¿cierto? No, aquí ya pasamos de el páramo propiamente dicho al superpáramo. Los frailejones se quedaron atrás y pues bueno, ya son otras especies las que
que son más fuertes en esta altura o en, estas, en este lugar como tal. Igual ya estamos muy cerquita al, al mirador de la laguna, así de que hagámosle para que no nos coja mucho la tarde. Mírate el lupinus, pues, que es la planta que le da el nombre al lugar, ¿verdad? El Valle de los Lupinus. Y pues para mí es una de las plantas más especiales y bonitas, únicas de en sí del parque, en realidad. Y en las zonas del parque donde he tenido pues la oportunidad de caminar, en muy pocos lugares se encuentra. Es, bueno, es muy bonita, en realidad. Es, y esta planta es de la misma familia del frijol. Ella fija nitrógeno. Si no, le coge una florecita. Estas florecitas son muy bonitas, las flores del frijol. Ok. Tiene la misma formita. Ahí está la flor adentro. Y más del super páramo, ¿verdad? Más claro, de cierta altura. A mucha altura, a mucha elevación. Es bien bonito cuando encuentras estos valles completamente florecidos que el color es bien especial. Ese morado que tiene, con púrpura morada. Sí, sí. Y pues bueno, también aquí como, donde es como podrías llegar a coger agua. Ah, sí, acumula el agua entre los capítulos. Imaginamiento, sí. Oye, cuando llegaste hace 12 años, ¿pensaste que ibas a trabajar todo este tiempo acá? No, es más, la primera vez que subí me soloché. Y dije, por aquí jamás mi vida. Uf, pues mucho, es que mira la laguna ahí. ¿Eh? ¿A dónde subieron ese día con tu tío? Hasta muchas oportunidades, hasta la Brisas, pues todo ese sector de Brisas. Refugio. Alcancé a conocer las cavernas de... las cavernas que están al frente del refugio, hasta 4900, el glaciar ahí alcancé a conocerlo. ¿Las cavernas del glaciar? Sí, las que estaban ahí al frente del refugio. Felipe, y ya después de todos estos años, ¿no te preocupa como que todos estos ecosistemas se desaparezcan? Total, total. Pensando mucho pues como en los hijos de nuestros hijos. Sí, aquí está pues el agua, aquí está la riqueza de... en nosotros, del centro del país, aquí nace el agua para muchas de estas ciudades que está alrededor y pues es sumamente importante, además privilegiados en contar con estos ecosistemas y con esta maravilla pues de paisajes y de lugares. Si vieras que yo desde la parte científica, a mí como que lo que más me preocupa son como las cosas, cambio climático, sequías prolongadas. ¿Vos qué pensás? ¿Vos te das cuenta de esas cosas cuando mirás el páramo día a día? ¿O vos crees que te preocupa más, por ejemplo, el ganado que pasa? Pues bueno, pienso que las dos cosas tienen gran, gran relevancia pues en estos casos. Indudablemente la ganadería es una de las principales amenazas de estos ecosistemas o del parque en general, de lo que conozco. Y también logras presenciar a través del tiempo, ya casi 12 años trabajando acá, el retroceso glaciar y cómo se modifican pues algunos humedales y cómo varía pues algunas fuentes de agua que en ocasiones se dejan de ver. Y y si te dijeran, por ejemplo, mañana vos sos el jefe del parque y queremos que usted lo cuide, ¿qué sería lo primero que usted haría? Wow, un muy buen trabajo de educación, sensibilización de alguna forma y mucho trabajo en sí con la comunidad. Pienso que fortalecería mucho más esta parte. ¿Como con las personas que tienen vecindad con el parque? Sí, tanto ellos y pues no dejar de un lado el tema del turismo, porque pienso que mi trabajo como guía de alguna forma es poder, por medio de las guianzas y de que las personas estén aquí, conocerlo, tocarlo, sentirlo, y pues pienso que es una buena forma de sensibilizar y de minimizar de alguna forma estos impactos.
yo sí pienso, o sea, como cosas como cambio climático, van a tener como una pues tienen como una actividad que es irreversible ahora. Si uno dijera, ah, estas lagunas, no importa lo que hagamos, van a desaparecer en 10 años, ¿vos qué pensarías? O sea, ¿qué harías? ¿Tratarías de conservarlas? ¿Diría, bueno, si esa es la parte natural, no importa? Insisto, como un trabajo más de fondo en el tema de educación y aprovechar lo que tenemos en el momento. Mientras tanto, sí. Claro, es que es muy difícil pensar que esos son, pues somos la última generación que ve los glaciares en Colombia. Yo he estado visitando el parque por lo menos durante 6 años y lo que más me impactó de esta visita en particular es observar las diferencias de vegetación que ya se ven en el superpáramo. O sea, el superpáramo que vimos hoy, al menos uno de los costados que vimos, era todo verde. Un superpáramo por definición no puede ser verde porque las plantas no pueden crecer en él. Pero una evidencia más del cambio climático es esos cambios que uno ve a gran escala ya cuando es muy tarde, en el cual toda la vegetación varía. En pocas palabras, está calentando el parque, sí señor. Y a unas tasas que uno no esperaría, por lo altas que son. Y uno, en muchas partes del mundo es difícil ver esa evidencia de la temperatura, de los cambios en temperatura en los ecosistemas, pero aquí lo vemos todos los días. Las áreas protegidas están ahí porque nos brindan algo más que la diversidad, o sea, nos brindan como una tranquilidad y un espacio a nosotros como investigadores, a los turistas, a las personas que viven en el parque. Pero, o sea, no se puede ver el parque como algo estático, es afectado por ciclos globales. Cambio climático, uno de ellos, el otro es la actividad de la gente. O sea, en 50 años el parque no va a tener glaciares. En 50 años el parque muy posiblemente no va a tener superpáramo. En 50 años el páramo del parque va a ser súper pequeño y va a tener muy poquitos espeletios. Creemos, ¿cierto? Eso es lo que uno predice. Pero eso no le quita el valor como espiritual que el parque le puede ofrecer a la sociedad y al país en general. Felipe, y considerando que es tan importante el ecoturismo para acá, para los parques y los páramos, ¿por qué es tan difícil llegar? Pues bueno, pienso que, entre comillas, este parque es uno de los parques donde no es tan complejo en sí el acceso, ¿no? Sin embargo, desde Manizales aquí pues se requiere un desplazamiento que se debe hacer en un vehículo 4x4. Lo idóneo, que es lo que hemos hecho, pues, es tener un buen proceso de aclimatación para que ya pues el organismo no, a esta altura, no tenga ningún percance, pues, y no se nos presente ninguna sintomatología pues como tal por altura. Y esa laguna es especial, ¿cierto? La laguna que vemos atrás. Laguna Verde, se le conoce como la Laguna Verde. Acá es el mirador de la misma, 4.500, 4.450 metros de altura. Y dentro del parque pues existe una zonificación al interior del parque, y en este caso la laguna como tal se considera una zona intangible, de ahí que no tengamos la posibilidad de descender hasta sus playas o tocar como tal el agua, ya que pues es un ecosistema bastante frágil y bastante vulnerable pues a nuestra presencia. O sea, que a pesar de ser ciudadanos de Colombia, no tenemos acceso a todos los sitios de Colombia como esa laguna. No se permite, no. Dentro de los parques, y lo hemos visto en este sendero, existen unos senderos autorizados que cuentan además con un estudio de capacidad de carga, como en este caso, donde pues se busca estar como en... Sí, como en un equilibrio, en una forma que estemos los visitantes, estemos los turistas, pero a la vez pues con un claro objeto de conservación, un claro propósito de conservación. Cuando yo siento como que las ideas no me fluyen, como que la vida en la ciudad es muy difícil, que la investigación se pone como muy en el día a día, la montaña, o sea, te inspira y te ayuda a pensar más, pues como en una escala diferente, a pensar que uno es solamente una parte, no solamente de la humanidad, sino de todo el mundo. O sea, la montaña conecta a todo el mundo, o sea, todo el agua que llega, que sale de aquí, llega hasta Barranquilla. O sea, alimenta a todo el mundo. Eso es un sitio en el que uno busca como inspirarse para ser un mejor ser humano. Me parece bien bonito mi trabajo, pues tener la posibilidad de mostrarles estas
estos lugares a muchas personas, no solo de Colombia, sino del mundo que vienen. Y comparto con Juan mucho el tema de que es una fuente de inspiración para mí, estos colores y todas estas, el frío y esta vegetación en general, pues hacen de que las mismas plantas nos demuestren pues como sí, lo que es estar aquí, no sé, como una inspiración, sí, pureza, tranquilidad, sí, colores y felicidad en general, pues. Para uno venir al Parque de los Nevados es como venir a verlo usted también, o sea, usted es parte de este sistema, entonces... Uno convirtiéndose, claro, siendo parte del un, o sea, teléfono más. Y usted empezó así, usted empezó, esto para mí es todo. Los últimos cálculos indican que lo que hemos emitido hasta el día de hoy es suficiente para calentar el globo 1 o 2 grados centígrados durante los próximos 100 años. O sea, que no importa que usted pare de contaminar o de producir dióxido de carbono en este momento, su impacto no se va a sentir hasta que ya es demasiado tarde para ciertos sistemas. O sea, ya pasamos al punto de no retorno en cambio climático. Uno de los aspectos importantes del cambio climático es que no todas las especies responden igual. Algunas especies van a responder instantáneamente, otras se van a demorar más. Y eso va a hacer que dentro de unos años los paisajes que conozcamos sean diferentes. Solamente porque ciertas especies murieron y ciertas no. Ciertas fueron capaces de viajar y ciertas no. Y una cosa es que a la Tierra, como dicen personas muy sabias, a la Tierra en realidad no le importa el cambio climático. O sea, el cambio climático nos importa a nosotros los humanos porque tenemos como esta responsabilidad de que nosotros la causamos. Entonces tenemos como esta percepción de ética y moral en la cual nosotros somos los culpables. Pero al mundo en realidad no le importa. Y a uno como científico, uno aprecia es como la capacidad de la vida de encontrar una manera de sobrevivir siempre.